Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo el segundo episodio de Pokémon Rojo Fuego Random, ¿no? Entonces, ya saben, vamos a seguir. Lo único que hice fue levelear. Y me cuenta que nuestro Wisin tiene naturaleza plácida, habilidad agallas, sube el ataque si sufre y los ataques son desenrollar bien, arañazo bien, día de pago bien y golpes fuera bien. ¿Qué más se puede decir de este cofre? Nada. Y Alan aprendió puño hielo mientras le veía. Vamos a verlo. Alan, puño hielo, ahí está. Entonces, bueno, tocaría esperar y vamos a ver si podemos capturar Pokémon en la siguiente ruta. Acá hay un objeto que vamos a ver qué es. ¿Será que también están randomizados? Yo que sepa, es una poción. ¿Con las encontró? No, los objetos no están randomizados. Entonces vamos a hacer esto rápido. Y vamos que este buen señor nos va a enseñar a cómo capturar un Pokémon por si no sabíamos. Lo bien que necesita tomar un cafecito, me pone las pilas. Y esa caja roja que llevas ahí. Ah, así que está trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapes un Pokémon, los Pokés actualizarán tus datos de forma automática. ¿Cómo que no atrapas Pokémon? Pues haber empezado por ahí. Oh, acá les va a enseñar cómo atrapar un Will salvaje. Bueno, poción. Bueno, Pokéball. Ojalá a mí se me capturaran con toda la vida y con una sola Pokéball. Yo creo que tendríamos un equipo 10 de 10. Aquí nos da la Poketele. Y bueno, ahí vamos a mirar. Entonces vamos a ver qué dice acá. Vistas de entrenador. Traba los Pokémon y amplía tu colección. Cuantos más tengas, más fácil se te da luchar. Entonces vamos a ver ruta número 2. Acá podemos capturar. Saber, vamos a ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta que es un Cooper. Vamos a mirar porque no le puedo hacer mucho daño. Día de pago. No creo que le mate día de pago. Oloy. Pensé que le mataba. Cooper salvaje usó disparo. El ataque falló. Bien. No. Mochila. Pokéball. Y Nicolás usó Pokéball. Ahí vamos a enseñarle ataques de una a estos señores. Dos, tres. Vamos a la primera. Bueno, me dejó callado cuando dijo ahorita. Entonces vamos a ver. Los datos de Uber se registraron en la Pokédex. Vamos a mirar qué nombre le colocamos a este queridísimo Cooper. Y va a ser Carlos. Tan 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 Car L no, Carl Carlos esto. Entonces vamos a curar rápido. Vamos a curar rápido, vamos a curar, vamos a ir a curar. Gracias, ancianito, por dejarme ir a curar. Vamos a ir a curar. Enfermera, yo, cúrame. Vamos a colocarlo de primeras al Quagsire. Al Quagsire y Wooper. Vamos a mirar cómo nos salió. Datos. Si tiene datos, vamos a ver. Habilidad, gran encanto, emboba al mínimo contacto. Bien. Disparo y refuerzo. Bueno, vamos a mirar las MTs. También había dicho. Entonces, mochila. Tu MT. Y a la 0, vamos a ver si le puedo aprender nuestro Cooper para enseñarle un ataque. Y vamos a colocarlo de primeras. Pokémon. Vamos acá. Y vamos a buscar a Cooper. Cambio. Y listo. Vamos a ir a donde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, entonces vamos a ver qué Pokémon nos puede haber salido.
No, no voy a decir nada. No voy a decir absolutamente nada. Entonces vamos a matarlo rápido. Mega puño. No voy a decir absolutamente nada. Bueno, Z implosión fuera. Carlos subió al 4. Alan ganó 74 puntos. Y vamos a ver que acá el bosque verde, ¿no? Bosque verde. Bosque verde. Efectivamente. Acá también podemos capturar Pokémon. Pero entonces pues primero vamos a ir por el objeto que está acá. Nicolás encontró poción. Bien. Entonces vamos a primer Pokémon de ataque es un. ¡Oh! Si lo capturamos, se llama Nicolás. Si lo capturamos, se llama Nicolás. Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Nito, Charizard, por favor, vente para mi equipo. Charizard, por favor, vente para mi equipo. Esto, me puse nervioso. Me puse nervioso, me puse nervioso. Día de pago. Alboroto. Día de pago. No le mates, no le mates. No, no creo que aguante otro. Charizard, Alboroto. No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. Pokéball. Vamos a ver, por favor, captúrate, por favor, captúrate, por favor, captúrate. Vamos, vamos, alcemos las manos. Uno, dos, tres. Vamos, 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 vamos. A la primera, a la primera. Sí, le quiero colocar un mote. Se va a llamar. Ay, ¿cómo se llama? Nico. Nico, 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 Nico. Nico. Eso. Oh, vamos, 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 vamos. Entonces vamos a darle una poción a Charizard. Que por acá debe estar. Poción, usar y en Charizard. Ah, tiene un objeto. Vamos a ver, Pokémon. ¿Será que tiene una MT? Vaya, pero así. Ah, pensé que era una MT. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a colocarlo. Es que la idea es colocar al Cooper y al Charizard. Entonces, bueno, ya sabemos. Vamos a luchar contra este buen hombre que nos saca. Tienes Pokémon Metapod. Carlos Chorroarena. Vamos a colocar a Alan. Vamos a Alan con lanzallamas. Titiritiritin. Vamos a ver, lanzallamas. Debilitado este Metapod para su casa. Surken. Sí, vamos a sacar ahora a Nico. Oh, un Charizard. A ver si lo puedo matar. Puño mareo, patada salto alta. Alboroto. Vamos a ver. Ay, ay. No, 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 no. No, no quiero perder a Nico. No quiero perder a Nico. Ya, yo creo que ya Nico hizo mucho. Entonces vamos a sacar a Logan. La idea es que todos como que suban de nivel. Vamos a ver, vamos a ver. Golpes furia. Uno y dos. Ay, no, no, le podías hacer tres perfectamente. Le podías hacer tres perfectamente. Movimiento al tormento. Verdad, se me olvidó. Entonces, bueno, este cazabicho es fuera. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a irnos por la hierba. No quiero pelear contra este. No, no quiero pelear. Acá hay un objeto que es. Antídoto. Bien, por si nos envenenan. Bien, 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 bien. Entonces vamos a irnos por acá. Vamos a irnos por acá. Bueno, vamos a ver. Tan, tan. Delibird. Delibird, Delibird. Pokémon. Y vamos a sacar a. A Logan. Vamos a sacar a Logan. Delirio, su otro tremendo salto. Lucha. Vamos, golpe de furia. Bueno, pero igual le mata. Logan es 10. Entonces ahora nos toca llegar a la ciudad esta rápido. Para curar, porque con Logan debilitado. No creo que. No quiero luchar contra ti, no quiero luchar contra ti. Bien. Entonces no queda, nos quedaría el último combate. Delirio, otra vez. Pokémon y Alan.
O sea, el pote. Entonces, bueno, lanzallamas. Carlos sube al 6 y vamos a... ¿Qué nos queda el último combate? Vamos a darle la poción a... Alan. Porque no quiero perder a nuestro Pokémon más poderoso. Hasta el momento, vamos a mirar qué tal nos sale Charizard. Vas a mirar la naturaleza de Charizard. Que vamos a ver, datos. Naturaleza pícara. Habilidad robusteza. Anula los golpes fulminantes. Que me imagino que esos serán golpes críticos. Entonces, bueno, vamos con el último combate del Bosque Verde. Y bueno, vamos allá. Espera, ¿por qué ande con tanta prisa? Cazabichos tiene un Magikarp, al 9. Uy, al 9. Entonces, Pokémon Alan y Sombratra. No. No, por favor, no. Martillazo, no, por favor, Carlos, por favor, Carlos. Por favor, a la de cero, por favor, mátalo. Solo quiero. No. No sé por qué hice refuerzo. Por favor, no ataques, no ataques el amor que impide. Bien. Disparólo. ¿Sigue enamorado? No. No le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Velocidad de Magikarp bajo. Disparólo. ¿Está enamorado de Carlos? No. ¡Ah! Fallo. Carlos, disparólo. Carlos, por favor. Velocidad de Magikarp bajo. Vamos a ver si la valla de Charizard. La valla de Charizard. No. Ay, no, por favor, no. Magikarp enemigo se ha enamorado, por favor, que no ataque, por favor, que no ataque, por favor, que no ataque. El amor impide que Magikarp ataque. Bien. Carlos, eso es, pero no lo falles, por favor. No lo falles. Bien. Pero si es de Magikarp bajo. Bien, ahora ataca primero, por favor. Magikarp enemigo se ha enamorado de Carlos. Por favor. El amor impide. Bien, no lo falles, por favor, Carlos. Bien. Muy gracias a la habilidad de Carlos. Eso fue gracias a la habilidad de Carlos. Y entonces vamos a... Uf. Me dio un micro infarto. Me dio un micro infarto. ¿Saben qué es un micro infarto? Lo que me acabo de dar. Entonces vamos a hacer esto rápido. Uf. Bien, ya llegamos a acá. Acá está el primer líder de gimnasio que es Brook. Uf. Este es el centro, nosotros curamos. Sí, quiero curar. Entonces, bueno. Entonces, vamos a levelear. Bueno, gente, ya leveleamos. Entonces, vamos a seguir. No ponerlos tan arriba. Entonces vamos a mirar a Carlos, que creo que no aprendió nada. No aprendió nada. Restricción aprendió, perdón. Entonces, bueno, ahí. Y Nico aprendió barrera, que pues va a subir la defensa mucho. Entonces, bueno, nos va a ir muy bien. Entonces vamos a seguir. No sé si comprar pociones. Yo creo que sí. Entonces, bueno, vamos a acá. Ahora voy a ayudarte en algo. Comprar poción. Quiero 4. No. Vamos. Y vamos a enfrentarnos contra el líder de gimnasio. Entonces, tengo nervios. Tengo más nervios que cuando capturé a Nico. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice este buen hombre. Puedo decirte lo que quieres, ser un campeón Pokémon. No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te llegue la victoria. Muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de toda la lista de los Pokémon.
cambiar el orden de los Pokémon podría facilitar las cosas en combate. Listo, entonces vamos a abrir con salir con Nico y eso es cambiamos a Logan, ya que es el súbdito. Entonces, bueno, vamos a pelear. ¿Cuántos Pokémon? Dos Pokémon. Angélico, Remoraid. Remoraid es tipo. Yo no tengo nada de estos Pokémon. Y vamos a hacerle triataque con Alan. Chorra arena y remanencia y polución. ¿Qué? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Triataque. Soy tonto. Soy tonto. Ya perdimos el primer Pokémon. Y tras del hecho perdemos a uno que era muy, muy importante. Y lo peor es que compró pociones para, pues para curar y no. Pulpo cañón, 8 veces. Bueno, por ejemplo, acá ya me toca usar una poción. Que ay, Dios, ay, Dios. No, 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 no. ¿Cómo voy a perder dos? No. No, gente, no. No. No, 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 no. No, no. No, no. Todo por no utilizar las pociones, ¿sí? Por no utilizar las pociones. Por no utilizar las. Mew. Ah, es Mew. Había leído Mewtwo. No, porque teníamos patada salto alta. Entonces, bueno, Mew. No. Estoy muy molesto. Pero bueno. Todo por terco. Por no, vamos a ir a curar rápido. Y vamos a ir a dejar a Nicolás ya. Dejar en la 1 y dejar en la 1. Ahora solo tenemos dos Pokémones. Bien, bien, bien. Ya la embarramos. Entonces vamos a lelear. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Vamos a. Bueno, gente, ya continuamos. Entonces vamos a por Brook. Que tengo miedo. Podemos perder perfectamente el episodio acá. ¿Lo sabían? Bueno. Hola. Soy Brook, líder del gimnasio de Pokémon Plateada. De Ciudad Plateada. Creo que la resistencia de la roca y la determinación, por eso son dos de mis Pokémon del tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de entrenar a los Pokémon. Muy bien, enséñame lo que vales. Tengo miedo. Ser que nos saca a luchar contra el líder Brook es Nubul. Ah, hoy se inicia con Charizard. Viene al 12. Disparó, enfado. Ojo, ojo. No, no, uff, pensé que me iba a quitar más. Dispáralo y le bajamos la velocidad. Entonces, vamos a ver, Carlos, dispáralo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Uno más, uno más, uno más. Enfado. Enfado, enfado. Bueno, confundió. Vamos a echar mochila. Y poción. Es ningún enemigo. O sea, confuso. Hiérete, hiérete. No. Acá no. En ataques. Dispáralo. Bien, 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 bien. Carlos ganó 162. Marston es tipo. Vamos a cambiar a Nico. Vamos a ver, Marston es tipo agua, tierra. Tierra, agua. Creo que es agua. Capa mágica, Nicolás y su barrera. Vamos a utilizar barrera y barrera. Dos barreras. Más uso sumisión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Solo me quita un PC, menos mal. Y él también se hace daño. Vamos a hacer puño mareo. Vamos a ver cuánto le quita, cuánto le quita. Quítale. Bien, 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 bien. Anulación. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un anulo. Patada, salto, alta. Vamos, vamos. Quítale, quítale, quítale. Bien. ¡Oh! Un PS, no. Sumisión. Los 48 PS. Bien, bien, bien. Mátate, mátate, mátate. No. Ay. Sí, se quedó a nada. Sí, quedó a nada. Patada, salto, alta. Bien. Bien, le ganamos a Brusco. Fue más fácil de lo que pensé. bien, 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 bien. Nada más yo fui de la liga Pokémon. Ahora que tus Pokémon te obedezcan, está tan bien. Y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. Nicolás ganó 1400. Bien. Espero que lleves esto, Nicolás. Tuvo la MT39 de manos de Brusco que contiene. Vamos a ver. La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon, pero solo puede usarlas una vez. Así que elige cuidado con qué Pokémon se la enseña. La MT contiene Tumba Rocas para lanzar rocas al rival. Aquí vámonos. Entonces, ¿será que sí es Tumba de Rocas? Quiero dudo. MT39, recuperación. No, no quiero, no quiero enseñarle recuperación a nadie. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente. Entonces, bueno, el episodio con mal fails de mi canal, seguramente. Entonces, bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, compártanlo. Tengo redes sociales que están abajo en la descripción, que tengo Facebook e Instagram. Pueden ir a seguirme y a darle like. Estaré dejando el último episodio de esta serie, que es el primero, y el último episodio de mi serie de Minecraft. Y bueno, gente, ya saben, yo soy Nicolás y chao, chao.